Buenas noches, seguimos conversando con el señor Gerardo Brenes Montoya. Hoy tocaremos el tema de la seguridad ciudadana en Cartago. Gerardo, buenas noches. Muy buenas noches y bendiciones a todas las personas que nos honran con su sintonía. Gerardo, necesitamos o queremos que usted nos brinde una luz en el camino. ¿Cómo está la ciudadanía cartaginesa con respecto a lo que es la seguridad en toda la provincia? Bueno, muy buenas noches. Aquí podemos observar lo que dicen los medios de prensa de Costa Rica sobre la provincia de Cartago en el tema de la seguridad ciudadana. Las cifras dice aquí un titular de un medio que no vamos a mencionar, dice: crímenes en Cartago escalaron hasta categoría de epidemia. Por primera vez la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de dos dígitos. O sea, el 12%, 12.1 a nivel nacional. Y Cartago en sus ocho cantones, voy a citar los cantones: Cantón Central, Oreamuno, Alvarado, Turrialba, Jiménez, Paraíso, El Guarco y La Unión. Les repito porque a veces me dicen, de no dijo tal cantón, entonces voy a repetir. El Cantón Central de Cartago, La Unión, Oreamuno, Alvarado, Turrialba, Jiménez, Paraíso y El Guarco. Esos ocho cantones están seriamente impactados de la inseguridad en la provincia de Cartago, Costa Rica, y es preocupante, don Fabio, porque, por ejemplo, en el mes de febrero, que tuvimos la oportunidad de dirigirnos con este tema sobre la inseguridad ciudadana, vieran que habían distritos o cantones que no habían presentado Incidencias. ninguna incidencia. O sea, habían estado en cero. Pero hoy día, lamentablemente no es así. Gerardo, ¿esto se deberá a esa falta de trabajo donde nos hemos sumido aquí en Costa Rica? Yo soy una persona que soy un autodidacta y me trato de mantener informado y actualizado con respecto al tema de seguridad. Efectivamente, dicen los estudiosos, los expertos, los profesionales, que precisamente el desempleo desencadena la falta de ingresos en las familias. No se lo justifico, ¿verdad? Pero es una realidad. O sea, yo eso no lo justifico, pero es una realidad. Pues hay muchas formas de sacar a la Sí, es familia un adelante, aporte, claro, sí. vendiendo salsas picantes, metiéndose en bienes raíces, a pesar de que usted está en el área de seguridad, vendiendo servicios de información y comunicación, trabajando en soldadura, trabajando en asesorías de seguridad, trabajando en comercio, vendiendo tenis. O sea, hay muchas formas de ganarse la vida. En una palabra sencilla, Gerardo, pulseándola. Sí, ser emprendedor o como decimos los ticos, pulseándola. Yo digo pulseando los frijolitos. Cuando Exactamente. a alguien uno le ofrece una cosa que no es seguridad, entonces, porque yo estaba vinculado hace 36 años al campo de la seguridad, pero la situación amerita buscar otras alternativas. Entonces yo genero, como le digo, en temas de bienes raíces, en temas de comercio y así, en encadenamientos, uniones, en el tema de la venta de cámaras y alarmas, en asesorías y consultorías en seguridad, a empresas, a instituciones. Entonces ahí vamos, como dicen uno, arrimando poquito a poco y uno va saliendo. Pero hay momentos en que no. Y hay familias en que no, o sea, hay familias que no hay por dónde. Y eso sucede en más de 300.000 familias en Costa Rica, que no hay trabajo y no hay ingresos. Y al no darse ingresos, no en vano están cerrando los comercios, no en vano los moles están vacíos, no en vano ha disparado los índices de criminalidad, de homicidios, asaltos, secuestros y así por el estilo. Estaba viendo la noticia de un mall en Robos, Alajuela, ¿sí? Gerardo. Tiene dos pisos limpios, Sí, sin claro. alquiler, en Cartago Centro.
Ya he visto varios locales vacíos. O sea, los alquilan, están un mes o tenían tal vez tiempo y ya no están las empresas que se dedicaban al comercio. Lamentablemente, ¿cómo se llama? Las empresas no invierten por lo caro de la electricidad, los costos de operación son muy altos, la mano de obra, si bien es cierto, es calificada, la mejor, pero en realidad los costos de operación a ellos no les dan, entonces proceden a buscar otros países más baratos. Eso es claro. Luego, el poder adquisitivo, la canasta básica, los impuestos, todo eso al costarricense ahora, a partir del 1 de julio, no sé qué va a suceder, porque el incremento tan despiadado no se debe dar. Luego, hay una serie de aspectos, ¿verdad?, también que no quisiera mencionar, como pensionados de lujo que se llevan el 2% del Producto Interno Bruto, esos son 960 mil millones de colones al año, que en realidad lo que les corresponde de ese monto es el 11%. Y todo eso tiene que cambiar y se puede cambiar. Somos un país de derecho todavía. Pero ahora que dice usted las pensiones de lujo, Gerardo, eso está matando muchas familias pobres en Costa Rica, porque ese dinero que se están llevando esas personas, no estoy atacando ni mucho menos, puede usarse en el pueblo que tiene menos recursos en Costa Rica, Gerardo. Sí, los actos de corrupción que se están dando en Costa Rica están acabando con la paz social. ¿Será que Los quieren? pensiones de lujo están terminando con la paz social en Costa Rica. Voy a utilizar la palabra es fuerte, extinguir al pueblo pobre de Costa Rica. No, es que lo que se puede generar, y esto es relacionado con lo mismo, o sea, el problema de inseguridad. Lo que se puede dar es que en países, bueno, yo he visitado algunos lugares ahí, como usted sabe. Por ejemplo, hace un año me impacté que estuve en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y noté, duele la pobreza. Hace un año en Guatemala, y hoy costarricenses aquí, duele la pobreza, duele mucho. Tantas familias, como están pasando necesidades, como están pasando calamidades, los ingresos ya no existen, trabajo no hay, entonces esto genera, la familia busca cómo llevar el sustento a la casa. Hay formas, como le digo, pero esas formas no son tan sencillas. No crea que vender una propiedad en Costa Rica ahora es facilísimo, todo lo contrario, más bien es duro. Los bancos están llenos de propiedades, de casas, de fincas, de carros. Sí, Los muchos activos. agricultores están entregando la finca, el pickup, la casa. O sea, esta situación tenemos una crisis como nunca se ha visto en Costa Rica. Gerardo, yo pienso a nivel personal que esto va en decaimiento, que esto es a nivel mundial, que esto es por esa falta de. Es más, se le perdió el miedo y el respeto a Dios. Simple y sencillamente creo que es eso, sin temor a equivocarme. Falta de temor al Señor, falta de valores y principios, falta de un montón de cosas. Por ejemplo, la corrupción, hemos visto casos. Vea, por aquí veía una cuestión donde dice un ex fiscal general de la República, en donde dice esto, en los medios de prensa. O sea, esto es muy delicado. Dice aquí el señor ex fiscal de la República, don Jorge Chavarría, que la corte plena es un antro. O sea, Están duras esas palabras. eso es tremendo. O sea, yo nunca había escuchado eso. Ahora, vemos el crimen organizado en donde ha infiltrado, se dice, bueno, en otros países ha infiltrado el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y la prensa. En otros países. Péselo si aquí en algunos lugares se está pasando, ¿verdad? Péselo, porque yo no voy, o sea, yo no puedo señalar ni menos decir que, pero en muchos países están pasando cosas tremendas, en México, en Colombia, en Brasil.
en Centroamérica, como le decía ahora, el caso Guatemala, en El Salvador con las maras, por ejemplo, aquí usted ve las noticias todos los días, usted es un hombre muy informado, don Fabio. Pero aquí en Costa Rica se dice, y se asevera, no lo dice Fabio Campos, ni Gerardo tampoco, que la prensa está vendida. Eso dice otros medios, y nada más estoy comunicándoles, no, Fabio Campos no lo está diciendo, No, tampoco no, Gerardo lo está diciendo, lo no, está no, aseverando. Pero cuando el ni, río suena es porque piedras trae. no ni menos pensar que existe un adoctrinamiento de otros países en los estudiantes en Ministerio de Educación Pública, o sea, eso no puede ser. Luego existe en la base de la sociedad de la familia, la institución, así lo dice la La palabra. familia, sí. El ministerio más importante es la familia, el primer ministerio es la familia. Y respetando las preferencias de cada persona, también debemos mantener esa línea, Esa equidad, sí. ¿sí? Que mucha gente a través de la Iglesia Católica o la Evangélica u otras denominaciones que apoyen este sentido de que nos quieren imponer el tema de la ideología de género, como también las vacunas para las niñas contra el virus del papiloma humano que ha matado y ha dejado muchas jóvenes a muchas niñas por ejemplo, hay un caso que está documentado en Colombia recientemente, en Japón, y así por el estilo, en muchos países en donde ha causado de que es como un negocio para las farmacéuticas, ¿verdad? O sea, pero allá cada quien. En sí es una corrupción total mundialmente, también que ya atrapó a Costa Rica. Gerardo, estoy viendo que dice también decomisos masivos de droga a nivel nacional, a nivel de Cartago. También ha habido varios operativos por parte del OIJ, por parte de la Policía Civil. Sí, la policía hace su mayor esfuerzo, la policía hace su mayor trabajo profesional, como lo es, el OIJ, la DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, la Policía de Control Fiscal, todas las policías, pero les falta recursos, les falta personal, les falta una serie de condiciones, que todo eso, a mí me gustaría un día que tal vez algunos diputados fueran o hubieran sido policías. Pero un médico va a la Asamblea Legislativa y se da cuenta de las necesidades de su gremio. Un ingeniero de igual forma. Un abogado, por consiguiente, un agricultor igualmente, ¿sabe dónde le está chimando el zapato a los agricultores? En donde tienen que perder la finca y entregar el carro a los bancos o sea, prácticamente empezar de cero. Ahí un diputado va a luchar por su gremio, por todos, porque él es un representante de todos los Sí. costarricenses, pero sí, él conoce la realidad en ese campo, en el campo de la seguridad. Es importante en algún futuro, no sé, que unos cuantos policías vayan a legislar en beneficio de los costarricenses en el tema porque precisamente el legislar, ir al Parlamento, ir a la Asamblea Legislativa ahí es donde se generan las leyes, ahí es donde se generan los cambios. Ahorita estaban con la ley de extinción de dominio, entonces, sin menospreciar, para decirle un caso, la visión que tiene un policía es diferente a la que tienen otras de las diferentes profesiones. Concretamente, la ley de extinción de dominio, el tema bueno, es relacionado con el tema del lavado o legitimación de capitales, el tema del narcotráfico. Al menos cuando uno ha estado en esos lugares que Dios lo ha llevado y que por su misericordia está uno vivo. Entonces, ahí es donde uno tendría que ir y, ¿cómo se llama? No decir que uno es el dueño de la verdad absoluta, porque eso no es así. Pero sí compartir criterios con los demás legisladores y abrirles un poco la mente o el criterio, el conocimiento. Entonces, estando
uno en una comisión de seguridad, habiendo pasado por ¿cómo se llama? Por una serie de experiencias, muchos compañeros que pueden hacer eso, pero no sé, eso ya es una cuestión que no quisiera tocar, pues ya eso es un tema político que no le corresponde a uno, pero digo yo en general Sí. que gente de experiencia en el área de seguridad sería importante que los tome en cuenta en las elecciones en Costa Rica. Que ¿Quiénes? No sé, tenga la porque yo oportunidad ahí. no tengo ni interés, no pertenezco a ningún partido político y no puedo hablar de política, pero sinceramente, o sea, es una idea, una sugerencia. Exactamente. Estuvimos hablando con el señor Gerardo Brenes Montoya sobre lo que nos aqueja a los costarricenses, la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.